Donostia etorrera, ez dakit nondik baino etorrera. Eta izan di hau emango eta, bueno, eskerrik asko. Gero eskerrak ere bai eman nahi diet lab sindikatuari. Zeren lagundu dugu, hau areto hau lortzeko. Eta beroz, danok zuei, eskerrak ere, hori atuteko, programe dilo. Bale, hori benengo. Eta gero, izango dut, ingo dut, lagun txiki bat, ahostak zekari eta ezagutuko duzue, baina badez bada, por si acaso alguien no le conoce, para que sepáis, bai? Da, ikerketa kazetaria, dia, bai, bai, da, bai. Eta lan egin zuen, egin, Ardibertzan eta Kalegorrian. Eta gero liburu pilo bat idatzi du. Bion artean, entre los libros que ha escrito, a ver. Burokeres bizkainos. La casta vasca, de Kutxabank. El narcoasis vasco. Euskadi S.A., el gen corrupto del PNV. Gero bat batzuk, eta azkena da, Zaldibar zona zero. Zaldibar zona zero, ekarri du hor, bortza baten, eta gero, izan dela, bale? Baina kampuan hemen izin da izan, nuz porrentat lehen, bai, izan dut, bueno, adatuzea. Eta bukatzeko, izango dizuet, zertaz doa itxaldi hau. Hau izango da, Euskal Oasiaren kudriak eta eredua. Osea, cuál es el modelo de gestión del Euskal, del Oasis Vasco, Eta horrekin lotuta, sobre todo, zentral, Donostiako metroa. Eta agintari politikoek, ze harremanak dauzkaten, con todas las empresas eraikitzaileek, osea, con constructoras, políticos, bueno, todo ese lío, como está, más o menos, la pregunta que han hecho. Pues, mafia. Eta gero, favorez, itzali telefonoak. Gero ere bai, bueno, zango dut, han daukagu, aia, ez dago, zegoen mail bat, han dago, mail bat, zatokarraiako informazioekin horrela, eta nahi bat zuen, diru pizkat ere, posible da, han botatzen, hori, posible, hauktarrek izan du, gutxi gora bera, ondo ez bat, zango dut, bai, bueno, eta gero, bakoitzak izan behar du, nahi duna, eto galdera, edo izan da, edo lo que sea, de todo eso. Conclusión sí, que cada uno, pues si habla demasiado largo, pues luego no lo deja el otro. Os lo van a contar un poco, que sea conciso, todo el rato. Eta, Zaki, si me olvido de decir, seguramente me olvidaré de decir de cosas, pero no me acuerdo de nada. Os lo van, así como ahora, ¿vale? Vale. Bueno, arrastion. Ondo entzuten da, ez horrentzean? Bai, hartu. Entzun horrik ez egin. Bueno, lehenengo eskerrak hartu da zai egin. Nire izat erronka handia da, metroaren inguruan hitz egitea. Ez naiz aditua. Baina, bueno, ba, antolatzaile iruditu zitzaien, ba, datu interesgarri batzu banituela, hemen elkar trukatzeko, eta, bueno, horren berri ematea nator. Etorri zareten hori ere, ni esker. Aipatu ni ez naizela egiaren jabe, nire aita bai zen, ze apaisa zen. Eta orduan jainkoak egiaren jabe egin zuen. Esaten didate nabaritzen dela apais baten zenean naizela. Baina, ba, nik nire lantzoa egin dut, nolabait ikertzen, adjudikazioak, hau da, metroaren inguruan, zenbat adjudikazio, zenbat milioe zautu diren, diru publikotik, eta nori adjudikatu zaio. Oraindik ere ez daukagu gardentasunaren aroan, zerrenda bateratu bat, Euskal Gobernua publikatua, edo Eusko Trenbide Sarea publikatua, zenbat kontratu egin diren, da zenbat milioe gastatu diren metroaren inguruan. Informazio hori lapurtu nahi digute. Are gehiago, adjudikazio guztiak zerrenda bateratu baten publikatuko balira, jakingo genuke ere nori adjudikatu zaion. Eta adjudikatzaileek, enpresa horiek,
politika gintzan ibilitako jendearekin ze harreman dituzten. Baina noski gardentasunaren eran hori lapurtu nahi dugu. Aipatu behar, ba, aurkitu nituela parekotasun batzuk Zaldibarreko auziarekin ere bai. Zaldibarreko auzia gertatu zenean, administrazio publikoan ardura nagusiak zituztenak, gaur egun metroaren inguruan arduradunak dira. Kasuko Iñaki Arriola, Hondamendia gertatu zenean, ingurumen arloko arduradun nagusia zen, eta gaur egun garraio saileko arduradun nagusia da. Eta kasuko Ura agentziako, Agentzia Baska del Aguaren zuzendari zen Ernesto Martínez de Cabero, Zaldibar auzian ere ardurak zituenak, gaur egun Eusko Trenbide sareko zuzendaria da. Eta beste hainbat ere agertuko dira nire azalpenetan. Lehenengo eta behin ereduaren inguruan hitz egitearren, da orain gaztelera pasatuko naiz, gero euskara botatu gintezke. Sobre el modelo de gestión, me gustaría comentar tres, cuatro cosas que son ya bien sabidas, bien manidas, pero, pues bueno, como ponente me toca comentarlas. Hay que decir que el mercado libre, la competencia libre en Euskadi es inexistente. Lo que hay es una serie de grandes empresas que han engordado currículum y son las que pueden pujar por grandes contratos porque han engordado currículum, haciéndose con los contratos del gobierno vasco. No son empresas que compiten en el mercado libre, son empresas que han engordado currículum y pueden exhibir una lista de millones y millones en contratos que, y cuyas obras han ejecutado, que son prácticamente la mayoría adjudicaciones públicas. Son empresas que han engordado con dinero público. Y a base de engordar, lo que han hecho es coartar la libertad de oportunidades de otras empresas para competir. Porque claro, cuando hay dos empresas que se presentan en concurso y uno tiene un currículum de la leche y el otro acaba de iniciar, es evidente que la administración va a justificar la adjudicación a la empresa que tiene un gran currículum. De hecho, algunas de esas empresas favorecidas por muchos cargos políticos desde su posición de cargo político, de responsable político o responsable de la administración pública, tienen puerta giratoria en dos direcciones con esas empresas. Es decir, que hay directivos de esas empresas que terminan siendo cargos públicos, como es el caso de Ernesto Martínez de Cabredo, y otras empresas que cuando ven que cargos políticos que han favorecido sus intereses se jubilan, rápidamente les fichan para sus consejos de administración. Y esto, que es algo tan manido en Andalucía, o en Cataluña, o en Valencia, o en Madrid, aquí nos hemos vuelto permeables a esta situación. Esta situación se ha normalizado, lo cual no quiere decir que sea legítima, pero sí se ha normalizado. Y como las puertas giratorias o el clientelismo no son un tipo penal del Código Penal en torno a la corrupción, pues siguen engordando músculo año tras año. Es posible que dentro de varias generaciones, pues los jóvenes de ahora decidan, cuando sean mayores, que hay que penalizar ese tipo de actividades por el coste que generan en los servicios públicos, en la privatización de servicios o en la calidad de los servicios públicos. En la era de la transparencia ya he dicho que no hay una lista de todos estos contratos. Hoy comentaré algunos rápidamente, brevemente, porque no tenemos tiempo apenas y ya sabemos que a partir del minuto 49 perdemos la concentración, por lo menos en la universidad, no sé aquí qué capacidad tendréis. Pero no solo cuentan con la opacidad a la hora de adjudicar, sino que estas empresas, que muchas de ellas tienen antecedentes, es decir, que han tenido conflictos judiciales con sus trabajadores e incluso con la propia administración pública vasca, con Hacienda, con la Comisión Nacional de Competencia, con la Comisión Nacional de los Mercados, etcétera, etcétera, con todos esos antecedentes siguen siendo grandes adjudicatarias y disponen de grandes abogados, muchos de ellos ligados al poder,
para su defensa. Ya dijo el fiscal de jefe de Euskadi que los corruptos cuentan con abogados poderosos. Con lo cual paso directamente a exponer, a sacar el conejo de la chistera, porque hasta ahora solo he hecho magia. Y conviene sacar el conejo de la chistera. Sé que es dificultoso para la gente que se queda abrumada con tanto dato. Pero tenemos una cultura aquí de saber la alineación de la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao de memoria. Pero no tenemos esa cultura de conocer la alineación de las grandes empresas en Euskadi. Es posible que con el paso de los años esto cambie. Cuando yo empecé como periodista de investigación, el clientelismo y las puertas giratorias no estaban denostadas. No había escrutinio sobre ellas. Incluso los propios periodistas de investigación no atendíamos a denunciar estas circunstancias porque nos parecían algo normal. Íbamos a por los grandes casos de corrupción, de cohecho, de prevaricación. Pero ahora el clientelismo y las puertas giratorias es algo muy escrutineado, muy denostado. Es decir, hace poco dimite el consejero de salud John Darpón y ahora trabaja para una gran empresa privada involucrada en el sector de la salud, y esto pues ha desatado muchas tinta, muchas portadas. Cuando los dinosaurios caminaban por la tierra, es decir, cuando yo empecé con el equipo la investigación periodística, esto era algo dentro de lo normal y nunca hubiera abierto ningún titular. Con lo cual, pese a que sé que voy a abordar ahora una serie de datos que van a generar cierto pesimismo, yo, como hijo de cura, pues tengo que decir que soy optimista, porque si no hubiera sido por mi madre, pues yo no hubiera nacido. Son 40 páginas. Entonces, sé que es duro. Estas 40 páginas están a disposición de la organización, que no creo que tuviera ningún problema en recogeros vuestro correo electrónico y haceros llegar esta información, porque yo no mercantilizo la información. Para mí, creo que la información, el público tiene derecho al acceso a la información y la administración tiene obligación de darla, con lo cual no tengo ningún problema en que la whatsappéis, la manipuléis, incluso si que tenéis que hacerme alguna crítica también o alguna sugerencia, me la hagáis llegar. Rápidamente, son 40 páginas, o sea que voy a ir a toda velocidad. Lo tenéis ahí en el PowerPoint, luego a la hora de preguntar pues podemos detenernos en una o en otra, lo que pueda. El servicio de apoyo a la dirección de obras de Lugaritz Miraconcha y Miraconcha Easo fue adjudicado a Asmatu en el 2017. Fueron 2,3 millones de euros. El director de planificación de transporte del gobierno vasco, Iván Pedreira, fue responsable de medio ambiente de Asmatu entre el 2010 y el 2017. Iván Pedreira fue nombrado director de administración ambiental del gobierno vasco en diciembre del 2016. Era el encargado del control sobre los vertederos. Ahora es el encargado de la planificación del transporte, y una empresa en la que él engordó su currículum le sirvió para ser nombrado en la administración pública en algún cargo, es una de las grandes adjudicatarias del metro de Donostia. Su hermana Mónica Pedreira es la directora general de Medio Ambiente, clan familiar, y de la Diputación de Gipuzkoa desde el año 2017, y entre el 2015 y el 2017 fue asesora del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa. Antes, entre el 2012 y 2015, presidió una empresa creada por la gerente del vertedero de Zaldívar, que está ahora imputada. Mónica Pedreira fue directora de Medio Ambiente del grupo Amenábar entre el 2005 y el 2015. El fundador de Asmatu, Pedro María Ibarreta, fue nombrado vicepresidente de Inglepan Consulting en el 2009. Ingenplan, que fue creada por Iskander Atutxa y Asier Atutxa, los hijos de Juan María Atutxa, el expresidente del Parlamento Vasco, expresidente de la Fundación Sabino Arana y también ex consejero de Iberdrola. Iskander Atutxa era arquitecto del Ayuntamiento de Zaldívar. Cuando el Ayuntamiento decidió, con su beneplácito, cambiar las normas subsidiarias para facilitar la instalación del vertedero, y Asier Atutxa, ex buruquide del Bizkai Buruachar, el jefe de responsable de la zona norte en el PricewaterhouseCoopers. ¿Y por qué cito Ingenplan? Porque el servicio de apoyo para la realización del proyecto constructivo del tramo Miraconcha Easo fue adjudicado a Ingeplan en el año 2015 por 348.474 euros. Y claro, para Ingeplan eso es una minucia,
que para, aunque a vosotros os genere un agravio, para Ingeplan es una minucia porque desde su constitución hasta el año 2013, en apenas 15 años, ha recibido 25 millones de euros en contratos de la Administración Pública Vasca. Insisto, no trabajan en el mercado libre haciendo construcción de empresas para empresas privadas, encargos de empresas privadas o de vecinos particulares. Hacen currículum trabajando con la Administración Pública Vasca. En el 2012 adjudica la construcción de Lugaritz La Concha por 40,5 millones de euros sin IVA a una UTE formada por Dragados, IFA, Amenábar, que la hemos citado antes, y Lurgoyen. El actual director de Euskotren, Ernesto Martínez de Cabredo, era por entonces, cuando se le adjudica la obra del metro de Donosti, era por entonces gerente del grupo Amenábar. Durante su etapa de director de URA, llegó a presidir una empresa en el momento del derrumbe del vertedero de Zaldívar, presidía, además de ser director de URA, presidía una empresa creada por el responsable del vertedero, que ahora está imputado. Abogados. Eneko Goenaga Egibar, ex candidato del PNV y sobrino del gruquire Joseba Egibar, dirige el departamento jurídico del grupo Amenábar. Eneko Goenaga participó en la defensa del exteniente diputado general a la vez Alfredo de Miguel, ahora condenado por corrupción. Todo imputado tiene derecho a un abogado, y eso yo no lo voy a negar. Pero lo que es evidente es que, como dijo el fiscal de Gipuzkoa, los corruptos contratan a buenos abogados. Roberto Chandio, exalcalde del PNV en Basauri y consejero de Iberdrola, fue director gerente de una empresa del Grupo Amenábar. Ya veis que el Grupo Amenábar ha ido fichando a distintos cargos públicos. Y por su empresa, en su empresa se han formado en lo privado personas que luego han girado a lo público. Iñaki Chueca es diputado también, mantuvo relaciones societarias con el Grupo Amenábar. IFA y Dragados, los adjudicatarios de Lugaritz La Concha, fueron investigados por irregularidades en el tramo Beasain este del TAP. Es decir, modus operandi y modus vivendi, son paralelismos que se van repitiendo. Las obras de Beasain este fueron adjudicadas en julio del 2009 por el entonces consejero de Transportes Iñaki Arriola, alcalde de Eibar hasta mayo del 2009. El entonces secretario de la alcaldía de Eibar, de Iñaki Arriola, ejercía de representante a su vez del vertedero de Zaldívar, es la economía circular clásica del Oasis Vasco. En el momento del derrumbe del vertedero, Arriola era consejero del Medio Ambiente. Alberto París, nombrado apoderado de IFA, adjudicataria de Lugaritz La Concha en 1998, fue secretario de Socebasque. Y Iñaki Echaburu, constructor condenado por el caso de Miguel, fue consejero de Socebasque. Claro, este país es muy pequeño, es muy pañuelo. Entonces, tirando de 4 o 5 apellidos y de 4 o 5 empresas, siempre te vas a encontrar con mismas historias. Pablo García, director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco, fue arquitecto de una obra desarrollada por IZA en Ortuella. Y lo cito para ver cómo van engordando su currículum empresarios o directivos que luego saltan a ser responsables de lo público. El tramo Lugaritz La Concha fue adjudicado en 2007 por 38,1 millones de euros a la UTE Moyúa Viuda de Sainz y Comsa. Ya sabéis que las UTEs mandan más que Dios hoy en día. Si en los colegios enseñamos una foto de Jesucristo, pues los niños no van a saber decirnos quién es, pero si le enseñamos el logotipo de alguna UTE nos dirán, sí, eso es Viuda de Sainz, eso es Construcciones Amenábar. Joanes Lavalle, esposo de la presidenta del Parlamento Vasco, es el secretario del Grupo Moyúa, adjudicatario del tramo Lugaritz La Concha. Lavalle es abogado, bueno, ya sabéis que es también hijo, claro, aquí lo obvio, pero aquí hay que comentarlo, es hijo de un exalcalde de Donosti. Lavalle es abogado del bufete Cuatro Casas, despacho de abogados que asesoró Alfredo de Miguel y que asesora a Ekondakin, la empresa que explota la incineradora de Zubieta. Ekondakin, sociedad pública que explota la incineradora Zubieta, cuando se firmó el contrato con Moyúa, Altuna y Uría y Meridia, pues resulta que había hasta 2 excargos del gobierno vasco en la firma del contrato. En la firma del contrato, esa foto famosa de
de la adjudicación a Ekondakin está Altuna y Uría. En Altuna Uría, que fue el premio Fundación Sabina Arana en el 2009, está representada en la firma del contrato por Martínez Casíbar, un exalto cargo del gobierno vasco, que además fue condenado por el fiasco de la planta de Purines de Carrancha, antes de la firma del contrato. Es decir, que es también un modus operandi de la política. Gente que está imputada o está investigada es ascendida, incluso. Y Meridian, que también firmó el contrato, de hecho es el gran accionista de Ekondakin, está en el momento de la firma representada por otro exalto cargo del gobierno vasco, José Miguel Aguirre. Un elemento que era empresario antes de ser cargo público y aspiró a presidir la Cámara de Comercio de Álava con respaldo del constructor Gelchale, Jesús Echave, condenado por el fiasco de Hiriko. Ya vemos que en la firma hay dos personas con relaciones con dos grandes fiascos. José Félix Basozábal, ex viceconsejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, estableció la delegación en Vizcaya del Grupo Moyúa, otra de las grandes adjudicatarias de la construcción del metro. Grupo Moyúa es gran adjudicatario de las labores de emergencia por el derrumbe del vertedero de Zaldívar, pues de ahí comentaba antes de los paralelismos. César Fernández, edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Gasteiz, fue responsable del Grupo Moyúa en Álava. El vertedero municipal de Gasteiz, del que él es responsable político, ha sido habilitado para depositar residuos que antes se depositaban en el vertedero de Zaldívar. Guida de Sainz, adjudicataria de Lugaris Miraconcha, fichó al ex tesorero del Vizcay Burubachar, Xavier Sagredo, para dirigir su filial Transitia, que también tiene intereses en Donosti. Sagredo preside ahora la BBK y es consejero de Iberdrola. Construcciones Cantábricas, filial de Viuda de Sainz, fichó al exalcalde de Cebello, Humberto Perea, que llegó a ser presidente de la Asociación de Constructores de Vizcaya y ahora es miembro del Vizcay Burubachar. Ya veis que los ascensores de Sabin Etxea qué bien funcionan. José Alberto Pradera, exdiputado general de Vizcaya, implicado en los papeles de Panamá, entre 2002 y 2010 fue asesor regional de COMSA, implicada en la trama del 3% en Cataluña y adjudicataria de Lugaritz Miraconcha. Además, Alberto Pradera fue consejero de IDOM entre el 95 y 2002 y resulta que el servicio de apoyo para la redacción de los proyectos de instalaciones, equipos y accesos del metro de Donostialdea fue adjudicado a IDOM por 233.772 euros en 2015. Y alguien dirá, para IDOM eso es una tontería. Sí, evidentemente, pero volvemos a lo mismo. Hay un principio de igualdad de oportunidades que se corrompe cada vez que una empresa que puede prescindir de un tipo de contrato de 233.000 euros se lo queda en defecto de que otras empresas que pueden ser innovadoras, que pueden ser más sostenibles medioambientalmente, o que puedan respetar mucho más los derechos de sus trabajadores, no pueden competir con ellos. Y evidentemente, pues si tienes un apellido concreto o una afiliación a un partido concreto, eso es lo que te da un valor de competitividad frente a las demás empresas. El servicio de diseño y producción de una maqueta de estación tipo del tramo Lugaritz-Morlans, y lo cito porque para que veáis que van hasta por todos los contratos, es un monopolio absoluto. Una maqueta para enseñar un día y al día siguiente se tira a la basura. Del tramo Lugaritz-Morlans fue adjudicado a la agencia Aurman por 44.000 euros. ¿Cuántos sueldos se pueden sostener con 44.000 euros? Bien, pues Aurman diseñó el logotipo del PNV, o sea, no fue casualidad que se lo dieron a Aurman. Aurman diseñó el logotipo del PNV y el promotor de negocios de Aurman, Gabino Martínez de Arenaza, exalcalde de Alonsotegi y exdirector de turismo de la Diputación de Vizcaya, está imputado por corrupción. De hecho, cuando le denunciaron por corrupción, ya no era alcalde de Alonsotegi y le convirtieron en director de turismo, le ascendieron también. El tramo Miraconcha-Easo se adjudicó en 2017 por 53,2 millones de euros a la UTE, Sacyr, Cabosa, Campezo, Mayezcurrena y Zubieder. Por cierto, Mayezcurrena, gran cliente del vertedero de Zaldívar. El servicio de diseño y producción de... Bien. Pavisa, que es del grupo Campezo, adjudicatario del Miraconcha-Easo, está implicada en la trama de irregularidades en la gestión municipal del Ayuntamiento de Alonsotegi. Alonsotegi sonará porque lo acabamos de citar. Por las que están imputados hasta tres exalcaldes del PNV. Manu Galíndez, fundador de Pavisa,
filial del Campezo, y tío del exalcalde imputado Gabriel Martínez de Areneza, responsable de promoción de negocios de Orman, adjudicataria de la maqueta, fue candidato del PNV en Alonsotegi. Urkullu Lehendakari, que creció en Alonsotegi, entregó un premio José Mari Korta en 2015 a Manu Galíndez. Son laureados constantemente. Comisión Nacional de la Competencia condenó en 2011 a Campezo, adjudicataria de Miraconcha Eraso, y Orsa, del Grupo Moyúa, adjudicataria del Lugares Miraconda, Miraconcha, por liderar un cártel del asfalto. Estos son los antecedentes, parte de los antecedentes de las empresas ganadoras de los concursos del Metro de Donosti. El fundador de Campezo fue imputado por el caso PricewaterhouseCoopers IBM. ¿Con quién? Junto a un tesorero de la Fundación Sabino Arana, que en su día premió a una de las empresas adjudicatarias del Metro de Donosti. El director general de Gipuzkoa Kondakin en Kudeaketa, César Jimeno, y fue, además, ex vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea, fue director general de Campezo entre el 88 y el 2007. No es una excepción, porque Chara Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Construcciones Campezo entre 2005 y 2013, es la actual directora general de Atención a la Dependencia y la Discapacidad de la Diputación de Gipuzkoa, porque evidentemente en la empresa de construcción pues aprendió lo que es la humanidad, el trato a las personas dependientes, etcétera, se formó en ello, ¿eh? Es una gran especialista. Entre el 95 y 2005, Charo Rodrigo además fue directora de Recursos Humanos en Asterchen y en Diarco, empresas del sector de las residencias por cuyos consejos han desfilado varios exburuquíes del PNV y los hijos del expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. Le dan a todo. Le dan a todo. Y mucho se habla de las empresas de construcción que tienen intereses en las grandes empresas que gestionan residencias en el Estado español. Pero poco se habla de las empresas de construcción o de los cargos públicos del PNV que han sido fichados por las grandes empresas privadas que gestionan residencias en Euskadi. Campezo es cliente de Itza, que es una empresa dirigida por la hija de Juan María Atutxa. Es un apellido que ya veis que se está venga a repetir. Y resulta que Itzak promovió la creación de una fundación que fue presidida por un exdiputado del PNV que estaba condenado por corrupción pero había sido indultado por el Partido Popular. El PNV, hay que decir también contextualmente, que vulneró la financiación ilegal, la financiación legal de partidos al cobrar de SACIR, adjudicataria del tramo Miraconcha de Aso, 13.000 euros en cheques entre el 2008 y 2009, fueron hasta 19 cheques a través de una empresa del partido. SACIR ha estado implicada en los papeles de Bárcenas sobre donaciones al Partido Popular. Entre el 87 y el 2007, por contextualizar también, fecha en la que se prohíben las donaciones anónimas, el PNV había recibido 27,5 millones de euros por este concepto en el citado periodo. Es decir, según el Tribunal de Cuentas, entre el 87 y el 2007, todos los partidos de España reciben 100 millones de euros en donaciones anónimas. Pues más del 25% fueron a parar a manos del PNV. Y no lo dice Eustace Leita, dice el Tribunal de Cuentas. El expresidente del PNV, Sabrián Zayus, reconoció en sus memorias que el partido pedía dinero a las empresas públicas que licitan por contratos. A las empresas que licitan por contratos públicos. Bien, seguimos con el método de Donostia. Los servicios de redacción del proyecto de construcción del tramo Altza-Galtzaborda fueron adjudicados a Artisa por más de 500.000 de euros. Desde marzo del 2008, el Consejo de Administración de Artisa lo preside Josu Bergara, exdiputado general de Vizcaya y exconsejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco. Y es todo muy compatible. Entre el 2009 y 2011, Joseba Andoni Leizaola, expresidente del Parlamento Vasco, fue consejero de Artisa. La adjudicación del tramo La Concha-Morlans no llegó a finalizarse. En abril del 2014, de mutuo acuerdo, la Viceconsejería de Administración acordó indemnizar a la UTE adjudicataria con cerca de 1,5 millones de euros, como no tienen grandes abogados ligados al poder. Y el citado tramo fue adjudicado por 50 millones a la UTE formada por Altuna y Uría, por San, por Liam y Cicasa Canteras y Construcciones. El asunto motivó un expediente del Tribunal de Cuentas. El entonces secretario de la alcaldía de Eibar, Iñaki Arriola, que fue también representante del vertedero de Zaldívar, trabaja desde hace varios años como consultor de Altuna y Uría. El tramo del tren de alta velocidad, el tren de alta velocidad también se repite en el modus operandi, de Granadial de Cizurquiz fue adjudicado a una OTE formada por Altuna, Uría, Cicasa por casi 1 millón de euros.
Una de las firmas adjudicatarias de la concha Morlans, Corsans, había sido adjudicataria del tramo Amorebieta de Chano Lemoa del AVE. El tramo figura en una investigación sobre sobornos en las obras del AVE. Para la obra del AVE, Corsans firmó una UTE con Urazca, una empresa extranjera, es decir, española, y formó UTE con una empresa nativa, Urazca, una empresa implicada en los papeles de Bárcenas y en la trama del caso de Miguel y fundada en su día por un exalcalde del PP. En octubre del 2018, la Comisión Nacional de Mercados para los Mercados y la Competencia expedió a Corsan, que es una filial del grupo Isolus, por amañar licitaciones públicas. En 2004, Caja Navarra llegó a adquirir el 11,4% de Isolus. A partir de 2005, Isolus comenzó a ser adjudicataria de obras públicas en Euskadi, hasta conseguir 550 millones de euros en obras públicas en Euskadi. De hecho, 4 tramos del AVE llevan su firma y 2 tramos del TAP llevan su sello, el sello de Isolus, que es un grupo vinculado al soborno y a una investigación sobre financiación ilegal de CDC. Uno de sus directivos figura en los papeles de Bárcenas. Es decir, esta es la trayectoria que suma a su gran currículum de grandes adjudicatarios con implicaciones en distintas tramas de corrupción. El estudio informativo del tramo La Concha Morlans fue adjudicado a Sener, que es una empresa investigada por sus conexiones en la trama del 3% de Cataluña, es decir, la Guardia Civil de hecho registró su sede por ese motivo. Pedro María Mugarra, exdirectivo de la Consejería de Industria y exdirector de Comunicaciones del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, pasó a ser directivo de Sener. Era adjudicataria de la Ertzaintza y un alto mando de la Ertzaintza terminó siendo fichado por Sener. Los fundadores de Sener, con intereses en la industria armamentística, son la familia Sendagorta, es un apellido muy influyente en el Opus y que tiene 2 sociedades en Panamá. Bien, ya sé que esto es una descarga atroz, es más razonable que os llevéis a casa y cuando surja el debate tabernario con vuestro familiar, con vuestro tío del PNV, con vuestro padre del PSOE, en Nochevieja sobre todo, pues le pongáis encima de la mesa y que se aburra viéndolo, Pero, claro, si esto se fuera dosificando en los medios de comunicación, o hubiera ONGs o consorcios internacionales de periodistas preparados para ir dosificando esta información con grandes infografías, mucha imagen, poco texto, o documentales con un relato pues rodeado con buena música y un buen orador, etcétera, pues sería mucho más diferente. Yo no tengo capacidad para tanto, no me da, Dejé las drogas duras por esto, no se lo recomiendo a nadie porque esto es mucho más adictivo, Pero es un chiste, Tranquilidad. Bien, ya sé que estamos en una zona jodida para hablar de drogas duras, pero pues esto poco a poco sería mucho más digerible, Yo pues encomiendo, si tenéis infógrafos en la familia, pues pasarle el PDF y que haga una gran infografía, como estas que se suelen sacar en los medios de comunicación. Puertas giratorias entre las energéticas y cargos del PP y del PSOE. Pues eso se podía hacer con esto perfectamente, Bueno, hoxe da, espaldu nahi nuena, galdea di badau, baseiatuko nintzateke erantzuten, ni esker entzute gaitik, pazientzia ondiarekin. Que se levante y que diga. Sí, bueno, pues levante, sí, padre. O ven aquí lo que quieras. Toda esta mala. Todo este follón de la telaraña que tiene montado el gobierno vasco, hay que denunciarlo y hay que intentar desmontarlo. Pero yo me voy a referir a 2 palabras que has dicho al principio: de libre competencia. Es muy peligroso, o sea, la libre competencia es muy peligrosa porque, o sea, si metemos aquí todos los fondos buitres y todo lo otro, o sea, volvemos a la misma. Sí, no, yo me refería, igual no he contextualizado bien, pues
hijos pueden ir a la universidad por grandes sacrificios que has hecho tú como trabajador y has conseguido ganar algún dinero y llevarles a una buena universidad a tus hijos. Has tenido esa suerte. Entonces tus hijos terminan la carrera con buenas notas y los hijos de Juan María Atutxa están en su clase, no son buenos estudiantes, no van a sacar buenas notas, pero lo que van a tener es una agenda de contactos facilitada por su padre que tú no le puedes facilitar. Y eso corrompe el derecho a una igualdad en oportunidades. Tus hijos luego, con un poco de suerte, emprenden y montan una empresa de construcción y se presentan a una adjudicación. Pero claro, ¿con quién compiten? Con los hijos de Juan María Atutxa, en cuyo currículum consta que han conseguido 200 millones de contratos en 10 años. Evidentemente la administración tiene incluso el poder argumental de decirles es que esta empresa me lo va a hacer más barato y es más competente porque lleva muchos años relacionada con la administración pública haciendo trabajos para la administración pública. A eso me refería en lo de libre competencia, no como se entiende de libre mercado, capitalismo brutal, neoliberalismo y tal, sino en ese sentido. Es decir, que estas empresas no van a pelear en el mercado con otras empresas en igualdad de condiciones. A eso me refería. Igual me he dado mal a entender, pero eso es lo que exactamente quería decir. Y se agradece la puntualización. Yo tengo una duda. Cuando presentamos Alza Galiza la Borda, se la adjudicó a no sé quién, ese tramo que yo sepa no existe. O sea, el tren que va a Alza termina en Alza y vuelve para Donosti. La denominación que tiene la adjudicación es esa. Otra cosa es que el que haya picado esa información, pues haya, pero como yo no controlo cuáles son los tramos, no conozco Donosti tan bien como tú, no puedo sacar otra conclusión que quien ha titulado así la adjudicación, pues la ha titulado por no sé qué tipo de criterios. Pero la adjudicación, o sea, esto no es que se me ha ocurrido ponerlo así a mí. Lo he copiado de una adjudicación. Ya se ha quedado en un estudio.